Pues sí, la culebra de agua acabó cazando al sapo. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en la huerta salvaje, un mes después de nuestra primera visita. Y comenzamos sacando patatas blancas y rojas. Se plantaron a finales de marzo, por lo que han brotado en unos 4 meses. Y ya saben, la patata blanca, ideal para hervir y cocinar. La roja, especialmente recomendada para freír. Es de una, matrucu. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. 12 patatas de una mata. Que no sale. Ahí está. Sacamos unas cuantas patatas más, que se quedarán 24 horas en el bancal para acabar de secarse, y a continuación le quitamos el riego por goteo, que ya no será necesario. Mira las ciruelas ya también. Mira estas ciruelas buenas que están. Esta. Es una ciruela que no es ni roja ni amarilla. Es entreverada, ¿ves? Esta está estupenda. Me comí ayer una o dos. Para que los pájaros los llevan a rajatabla, claro. Qué buena. ¿Esa también está para comer? Sí, esa me la voy a comer. Una pruna, ¿no? Un poco caliente, pero muy buena. ¿Y calabacines, después de todos los que hemos cogido, saldrán más? ¿O que faltan aún? Y mira las calabazas, están por aquí dentro. Mira, ¿ves? Una ahí, hay otra. Hay otra. ¿Saldrá grabando? Sí. Ahí se ve. Y hay otra. Hay otra. Sí. Y hay otra en medio. Ya más grande, ¿la ves? Ahí. Y hay dos más. ¿Ves? Sí. Sí. Y otra vez. Calabacines que vimos ayer un montón. Un montón. Sí, ya está cogiendo un montón también. Claro. Mañana. Mira, yo voy a. Damos media vuelta. Con un simple giro de muñeca. Un giro de muñeca y ya está. Ahora vamos a coger unas cebollas para hacerlas al 5 de 10 de esa. Bueno, aguanta un momentico. Bueno, ahora luego la vamos a lavar ahí en la bolsa.
Esas panzoladas están ya buenísimas, ¿sabes? Ya tienen un tamaño bueno para ensalada, ¿eh? Bueno. ¡Ah, los tomates! Ya surgen los primeros maduros. Ahí. Este ya no lo compro. Pero este año nos enfrentamos a la tuta, la polilla del tomate, que puede echar a perder la producción. Tengo ganas de tener de tomates. Con tuta, que hasta ahora aquí no había tenido nunca, ningún año, pero dicen que este año, del excesivo calor, es lo que produce. La tuta se les hace un agujero, ¿no? Sí. Y ya los estropea. Ahora lo verás. Y las ramas también. Una oruga. Es una palomilla. Luego se hace oruga. Solo que le ponemos contra la tuta. Bacillus que pone ahí, es lo viento que no. ¿Dónde? Aquí, Bacillus. Ah, Thuringiensis. Exacto. Bacillus Thuringiensis. Esto es lo que le vamos a poner para la tuta. Es completamente inofensivo. Si ves alguno con tuta esa, me avisas también. Sí, ahora te lo enseñaré. Tengo ahí alguno, mira. Eso es la tuta. Eso es la tuta. Hacen un agujero. ¿También salen verdes? Verdes y maduros, los comen igual. Sí, sí, sí. Hacen el agujero y una vez que lo han hecho el agujero, ya está. Ya no valen para nada. Por eso hay que tratarlos. Estaban el otro día, como están ahora, Madre mía. Y unos tomates. Grandes, grandes. ¿No están verdes? A ver. Los primeros rojos. Otro de la tuta, ¿no? Ah, otro con la tuta. ¿Ves? Sus agujeros, fuera. Bueno, esto es lo que vamos a comer hoy. El primero. También queríamos hablaros hoy del techado de cañas que le hemos hecho a algunos cultivos, como a los pimientos. Este sombreado evitará una exposición dañina al sol en las horas de más calor. Ese que le ha pegado mucho el sol, que no se ha tapado, ¿ves? Ya se ha hecho eso. Ese pimiento ya no vale. Con eso que se le ha hecho eso, luego esto se hace negro y ya no vale. Y es de sol. Eso de aquí han generado ya bastante hoja, ¿eh? Entonces ya se queda luego, se queda el pimiento bajo en la hoja y ya no le da el sol. ¿Ves? Igual que este. Se van quedando abajo de las hojas y ya no les da el sol. Y se mantiene mucho mejor. Si no, que el sol se lo carga.